Una relación de hermanos, hasta el punto de que Ramos llegó a ponerse una camiseta de Özil debajo de la suya tras tener el alemán un rifirrafe con Mou. Ramos defendió a Özil frente al técnico portugués. Me golpeé con él, que lo estaba pasando mal por ciertas cosas. Hoy Sergio Ramos no ha dudado en despedirse así de Özil en Twitter. Un lujo haber estado contigo, bro. A lo que Özil ha respondido, te echaré de menos, hermano. Con Özil, pues, bueno, es de esos jugadores que uno tal como llega el primer día, pues sabe, ¿no?, que tiene un feeling diferente y de hermano, compañero. Ramos se ha quedado con la última camiseta de Özil en el Real Madrid, mientras el alemán posaba ya con la del Arsenal junto a su nuevo compañero Podolski. La repercusión del fichaje ha sido tremenda en Londres. Así lo anunciaba una televisión inglesa. Signed that, Mesut Özil is now playing in the Premier League. Özil se ha despedido en positivo del Real Madrid, agradecido por 3 años maravillosos. Pero lo cierto es que su futuro está en Londres y los hinchas exaltados con su nuevo crack.